nosotros es muy satisfactorio el ver la respuesta a esta convocatoria para esta tercera carrera rosa, que precisamente lleva la intención de prevenir el cáncer de mama. Hubo una muy buena respuesta por parte de la comunidad universitaria, pero también por parte de la sociedad en general. La asistencia registrada son aproximadamente 1.300 asistentes, que yo creo que fueron más porque al final se incorporaron muchos que no traían su uniforme y al final estuvieron recogiendo todavía aquí sus camisetas. Decirles que nos sentimos muy satisfechos por la asistencia que hubo, que nos sentimos muy satisfechos porque estamos contribuyendo con un granito de arena para que cuatro asociaciones que están luchando contra el cáncer precisamente se vean beneficiadas con los recursos que se obtuvieron por la inscripción a esta tercer carrera rosa. Contentos, muy orgullosos de las personas, los estudiantes, maestros, directivos que se unen a esta causa. La sensibilización está cada vez mayor en la universidad. Se sumaron todos los bachilleratos, todas las facultades en hacer al menos alguna acción rosa. Si ustedes se dan vueltas por el campus van a ver puertas rosas, pisos rosas, edificios desde rectoría. Entonces esta sensibilización se puede, si se detecta a tiempo, puede salvar a muchas mujeres.